¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Este pasado 8 de diciembre de 2020 apareció una publicación en una de las revistas de mayor prestigio en el mundo de la investigación clínica, una de gran tradición, que resume los resultados de las pruebas clínicas de nivel 3 de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y que está siendo desarrollada industrialmente por la empresa AstraZeneca. Es una vacuna que llama en especial la atención en México y en América Latina por la logística de su producción y distribución. Usted probablemente ya lo sabe. Nos interesa mucho en México, de manera especial, conocer los resultados, cuando menos preliminares, de este trabajo. Ya se tenían algunos adelantos muy interesantes. Por ejemplo, que como consecuencia de un error que podría resultar muy virtuoso, de ese tipo de errores que hemos mencionado, ayudan a las mentes brillantes. Como consecuencia de un error, le decía, algunas personas recibieron media dosis en la primera inyección y una dosis completa en la segunda inyección. Esta vacuna, al igual que otras, no todas, requiere de dos inyecciones separadas por 2 semanas para generar el efecto protector. Se supone que se tiene que dar 2 dosis iguales y como consecuencia de un error, a algunas personas se les dio nada más la mitad de la dosis en la primera instancia y en la segunda instancia se les dio la dosis completa. En lugar de desechar los datos, reiniciar el estudio, etcétera, los investigadores decidieron seguir adelante y encontraron algo muy interesante. Los resultados iniciales sugieren que las personas que reciben media dosis al principio y luego dosis completa en la segunda inyección quedan en promedio mejor protegidas que las personas que reciben las dosis completas. La eficacia de las 2 dosis completas parece ser del 62%, mientras que en el otro caso parece ser del 90%. Hay que irse con cuidado, no hay que sacar las conclusiones con mucha rapidez, y de eso se trata esta cápsula. Cuando los resultados generales, no solamente esto que le estoy platicando, sino los resultados generales de las pruebas de Oxford y AstraZeneca fueron enviados a los investigadores que sirven de analistas para la revista que mencioné, a los árbitros, acuérdese cómo funcionan las publicaciones arbitradas en el mundo de la ciencia. Usted manda un artículo, los árbitros revisan la estructura del documento, las palabras que utiliza, lo que da a entender lo que usted dice, revisan si su metodología suena bien, si da la impresión de que usted sabe de lo que está hablando en pocas palabras, si los resultados de su trabajo no son obviamente conflictivos con algo que ya se sabe y se ha podido verificar. Si le dan vueltas por todos lados, si las conclusiones que obtiene usted de sus datos son razonables, porque una cosa es tener buenos datos y otra cosa es tener buenas conclusiones. Ahí tiene usted el caso del tipo que está viendo qué tanto brincan las pulgas cuando le quita una pata y la pulga con 5 patas brinca 5 centímetros, la pulga con 3 patas brinca 2 centímetros, la pulga sin pata no brinca, y entonces el investigador saca en conclusión que la pulga sin patas no oye, porque cada vez que le quita una patita la pulga le dice pulga salta. Bueno, hay que tener cuidado a la hora de sacar conclusiones en el mundo de la ciencia. Bueno, resulta que los revisores les regresaron el trabajo a los investigadores diciendo, oye, tus datos son interesantes, pero divídelos en segmentos más pequeños. Revisa qué efectividad ha tenido tu vacuna por grupo de edad. Porque sabemos que uno de los grupos de mayor riesgo es el de las personas con 55 años o más de edad. Sobre todo si tienen diabetes, si tienen hipertensión, si tienen algún otro factor que pueda disminuir su salud general.
Pues bueno, en la primera versión del documento no quedaba muy claro cuál es el efecto de la vacuna en personas de más de 55 años. Los revisores le piden a los investigadores, mira, toma los mismos datos, pero ahora haz una separación por grupo de edad e incluye eso en tu trabajo. Lo que reveló es que la información es insuficiente. Solamente el 12% de las personas que recibieron vacuna de verdad, acuérdese que tiene usted un grupo grande y de manera aleatoria, a algunos les da vacuna y a otros les da algo que parece vacuna, pero que es pura agüita, el placebo. Bueno, solamente el 12% de las personas que recibieron la vacuna tienen 55 años o más. La cantidad de personas que recibió esta vacuna es demasiado pequeña como para sacar conclusiones firmes. Pero hay varios factores que considerar aquí. Primero, este trabajo publicado en esta revista científica solamente involucra a los datos de un poco más de 11.000 personas. El total de las personas que participaron en este proyecto es un poquito más de 24.000. Así que todavía faltan datos de más gente. Y por lo tanto algunas conclusiones pueden cambiar, sobre todo entre los grupos para los cuales hay poca información. Uno de esos grupos es el de las personas de más de 55 años. Ciertamente los datos preliminares que se pueden obtener de este estudio sugieren que la gente de 55 años o más tiene una muy buena protección con esta vacuna. Pero no se puede dar una idea de qué tan efectiva es la vacuna en promedio en personas de 55 años o más, porque no ha llegado suficiente información, no se han analizado todos los datos. La vacuna de Oxford y AstraZeneca es una de las tres que están involucrando estudios adicionales de especial interés para los médicos. Usted quiere saber primero que nada si la vacuna protege contra la enfermedad, es decir, contra la colección de signos y síntomas que llamamos COVID-19. Dolor de garganta, fiebre elevada, problemas para respirar, etcétera, etcétera. Es lo primero que quiere usted saber. La vacuna sí protege. Bueno, sí protege en general. Algunos grupos más que otros. Parece que conviene jugar un poquito con la primera dosis. Si usted baja la dosis, la primera dosis y luego pone una segunda dosis fuerte, parece que eso aumenta el nivel de protección. Ahora falta por saber si la vacuna evita infecciones asintomáticas. Hace poco tuvimos una discusión parecida con respecto a la vacuna de Pfizer y BioNTech. Probablemente usted lo recuerde. Bueno, esta vacuna no es tan efectiva para reducir infecciones asintomáticas. Parece ser que solo el 60% de las personas que reciben la vacuna no desarrollan la infección asintomática. El nivel de protección es del 60%. Usted dirá, bueno, de todas maneras, esto es muy interesante porque una infección asintomática pues es prácticamente lo mismo que no tener la enfermedad. Sí, usted. Pero una persona que tiene la infección asintomática puede ser contagiosa. Entonces puede usted ponerse la vacuna, no desarrolla síntomas, pero puede usted contagiar a otras personas. Esta noticia no es tan buena. Incluso si se da esta dosis accidental que hemos mencionado, si usted a algunas personas les da media dosis en la primera inyección y dosis completa en la segunda inyección, parece que la efectividad anda por allá del 60%. La efectividad en general es bastante elevada. Así que quiero incidir en esto para que no se me vaya usted a asustar. Parece que es una excelente vacuna, en pocas palabras. Ahora, las dos vacunas más importantes que hay
en términos de efectividad son las vacunas de la competencia, las vacunas que utilizan ARN. Ya hemos platicado del ARN mensajero y todo esto, las vacunas de alta tecnología. Esas vacunas parece que son más de un 90% efectivas, más del 90% de las personas que reciben la vacuna quedan protegidas. El problema de las vacunas de ARN es que por la forma en la que se hicieron los estudios de nivel 3, no hay forma de obtener a partir de los datos información sobre si las vacunas de ARN impiden la infección asintomática. Estuvo mal diseñado el protocolo en ese sentido. Obviamente, si la vacuna tiene un índice de protección muy elevado, eso sugiere que también, que así como evita en un 90% o más de los casos que la gente desarrolle la enfermedad con síntomas, pues también podría evitar con una efectividad parecida que la gente desarrolle la enfermedad sin síntomas, pero no lo sabemos. Eso significa que cuando las vacunas estén disponibles, consulte con su médico y vaya a vacunarse. No se espere. Una persona que reciba una vacuna podría ser contagiosa, sin síntomas. La diferencia para la persona que recibe la inyección es que en lugar de desarrollar una infección que podría ser grave, simplemente se queda sin síntomas, pero sigue siendo contagiosa en algunos casos. Entonces, como no sabemos si... Hay tres vacunas así que llevan buen ritmo. Dos de ellas son con ARN, la de Oxford y AstraZeneca, que utiliza ADN. La única vacuna que de la que tenemos datos sobre qué tanto se puede evitar el contagio con ella es la vacuna de Oxford AstraZeneca y los datos son mediocrones. Las otras dos vacunas no lo sabemos. Si usted camina entre gente vacunada y no está usted vacunado, puede contraer la enfermedad. Si es que estos números son reales para todas las vacunas, no lo sabemos. Vacúnese inmediatamente tan pronto exista la posibilidad. En la vacuna de Oxford y AstraZeneca es mucho más barata de fabricar, mucho más barata de distribuir, porque no requiere de un sistema especial de enfriamiento. Entonces, todo esto juega, empieza a tener usted una perspectiva más o menos completa de cuáles son las virtudes y las limitaciones de la vacuna. Es una vacuna que se puede fabricar en grandes cantidades con la tecnología actual. Las fábricas de vacunas pueden producir grandes cantidades de esta vacuna sin tener que modificar mucho sus líneas de producción. Las otras vacunas, las de nueva tecnología, requieren de fábricas hechas a la medida para producirse a gran escala. Esto se puede hacer, tenemos desde luego el talento colectivo suficiente para construir fábricas de nueva tecnología con rapidez, pero esto implica un costo adicional. En el caso de esta vacuna, las fábricas mismas que sirven para hacer otro tipo de vacunas se pueden utilizar para hacer estas sin muchas modificaciones. Entonces, de arranque significa que se puede arrancar antes con la producción y aumentar muy rápido la producción, con las otras no. El ritmo de producción va a ir creciendo con mayor suavidad. Entonces, es una ventaja. Segundo, es más fácil hacerla llegar a donde se le necesita, con menos probabilidad de que ocurra algún problema que la inutilice. Si tiene usted una vacuna que necesita una temperatura de 80 grados centígrados, bajo cero, la probabilidad de que ocurra alguna descompostura con el sistema de enfriamiento que pueda romper la cadena de frío e invalidar parcial o totalmente a un lote de vacunas es relativamente alta. Es muy difícil hacer llegar esta vacuna a su destino, sobre todo si ese destino está en zona suburbana o rural. En cambio, esta vacuna requiere de una temperatura de almacenamiento que se puede conseguir con refrigerador casero, con el congelador de un refrigerador casero.
es mucho, como esos refrigerados están por todos lados, y si es necesario los compra en cualquier tienda de autoservicio, es relativamente fácil, no relativamente, es fácil establecer una cadena de frío confiable. De hecho, las cadenas de frío que sirven para distribuir alimentos congelados sirven perfectamente para esta vacuna, y esas redes están muy extendidas. Así que esta vacuna es fácil de hacer llegar a su destino, fácil de fabricar, le decía yo. En general tiene un buen nivel de protección. No sabemos qué tan bien protege a las personas de más de 55 años. Sabemos que las protege, pero no sabemos hasta dónde. No sabemos qué tanto evita infecciones asintomáticas. Parece que no es muy buena para evitar infecciones asintomáticas. Así que para que esta vacuna pueda cortar de lleno con la epidemia, va a tener que ser distribuida a gran escala, rápidamente. No toda la gente que reciba la vacuna va a dejar de desarrollar la infección. Lo que pasa es que algunas personas la desarrollarán sin síntomas, pero contagiarán a otros, a menos que los otros estén vacunados. Perdón. Total, estos hechos son razonablemente confiables, pero todavía podrían ocurrir modificaciones. Se espera, dentro de pocas semanas, muy pocas, que termine el análisis de todos los datos que están involucrados con esta vacuna. Lo que ahorita va 11.000, un poquito más de 11.000 datos revisados, los datos de un poco más de 11.000 pacientes de un total de más de 24.000. Si estamos presentándole a usted el resumen de un trabajo que involucra el análisis de aproximadamente la mitad de las personas que participaron en la prueba y que recibieron la vacuna. Acuérdense que también están los que reciben placebo. Entonces hay que esperar un poquito más para ver si se afinan los datos de la protección para personas de más de 55 años, que es muy, muy importante conocer, para ver qué tan cierto es esto de que la gente que recibe la vacuna puede en algunos casos con cierta frecuencia desarrollar infección asintomática y contagiar a otros aunque ellas no enfermen. Todo esto servirá para establecer mejores estrategias para la campaña de vacunación que ya empezó en algunos lugares del mundo. Fíjese, ni cuenta nos dimos si ya comenzaron las vacunas a distribuirse. Si resulta que estas vacunas no protegen, o cuando menos esta no protege muy bien contra la posibilidad de una infección asintomática, entonces es necesaria una campaña más agresiva de vacunación para hacerle llegar la vacuna más rápidamente a mucha gente, porque las personas que queden desprotegidas podrían contagiarse con relativa facilidad al acercarse a personas que dicen, oye, yo ya estoy vacunado. Sería necesario vacunar a todo mundo para tener una mayor probabilidad de romper la cadena de contagio y acabar con la pandemia. Pero bueno, sea como sea, ya ganamos. Es cosa de paciencia y de disciplina. Esta es una vacuna que funciona. Es buena. Hay otras dos vacunas que ya pasaron por la etapa, por nivel 3 y funcionan de maravilla. Y hay otras que están en distintas etapas de desarrollo, en manos de muchas organizaciones de todo el mundo, y cada una de ellas podría tener virtudes diferentes. Hace poco hablamos de la del Instituto Pasteur, que la evidencia sugiere que podría producir protección a muy, muy gran escala, es decir, a muy largo tiempo. Así que, ya ve, conservando la calma se llega lejos. Ya tenemos la forma de acabar con la pandemia. Ahora viene un esfuerzo enorme en el que va a participar usted, cuando menos lo esperamos, de mantener la disciplina hasta que la vacuna sea distribuida en cantidad suficiente para cortar con las líneas de contagio. En el momento que eso ocurra, se acaba la pandemia. Pero para que esto llegue rápido, es necesario seguir utilizando la mascarilla correctamente, seguir manteniendo el distanciamiento social, sobre todo en las fiestas que vienen. Es una época muy peligrosa. Mucha gente se reúne bajo techo en lugares cerrados por el frío. Es muy fácil el contagio en esas circunstancias. Entonces, no baje la guardia.
ya tendrá la oportunidad de ver a sus seres queridos después. Protéjalos y protéjase usted. Y conserve la calma. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Gan, en Facebook, Enrique Gan, en sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.